En un agradecimiento. Anyone that has thanks, an action of thanksgiving, if you want to share with us, share so we can all be thankful for God. Dios me lo bendiga. May God bless you. Yo tengo un agradecimiento. I have something I'm grateful for. Y una petición. And a prayer request. Primero el agradecimiento. First of all, my thanksgiving. El día de ayer, mi hija mayor cumplió sus 13 años. Yesterday, my oldest daughter turned 13. She's a teenager now. Y le doy gracias a Dios. And I thank God for her life. Por permitirme vivir con ella estos 13 años. For allowing me to be with her, live with her these 13 years. Por ese regalo tan hermoso que él me dio. And that gift, that beautiful gift that she gave me, which is my daughter. Decirle que la amo. I want to tell her that I love her. Que mami siempre va a estar aquí. That mom will always be there for her. Que aunque a veces te regañe, es por tu bien. Y tú sabes que te amo y quiero lo mejor para ti. Sometimes if I get your attention, it's because I love you, but I'm always going to be there for you. Y mi petición es que el día de hoy en la mañana recibí una llamada. And this morning, my prayer request is that this morning I received a phone call. De una amiga que yo quiero mucho. Of a friend that I love a lot. Una hermana. Ella me pidió que oráramos por ella. She asked that we pray for her. Ella tiene más de 40 años. She is she's over 40 years of age. Tiene como unos 5 años que se casó. She got married 5 years ago. Y no había podido quedar embarazada. And she has not been able to conceive. Hace 2 meses le dieron a ella la noticia de que estaba embarazada. 2 months ago they gave her the news that she was able to have, she was pregnant. Pero hace una semana ella tuvo un sangrado muy fuerte. But a week ago, she had bleeding. Y le dicen que el corazón de su bebé no se escucha. And they're saying that the baby's heartbeat cannot be heard. Y ella no ha querido que le hagan nada. And she doesn't want any procedures to be done. Porque ella le cree a Dios como nosotros le creemos. Because she trusts God as we do. Y ella está con su fe tan grande diciendo que su baby está vivo. And she has faith that her baby will is still alive and will be born. But she asked that we all pray for her. Her name is Gloria. And let's pray for her so that God's will will be done, and if that His will be done on this baby. Que la última palabra siempre la tiene Dios. And we remember that God has the last word. Yo tengo a una niña que ella me dijeron que no iba a nacer. I have a daughter that they told me that me wasn't going to be born. Me pedían que me hiciera el aborto. They asked me to do the procedure so I could miscarry her. Y yo le dije no. And si I Dios said, me la puso ahí. No, if God gave her to me. Que me la quite si él quiere, si no, no. That he, y aquí está mi niña la más tremenda. And she's here. Bendito sea Dios, bien sana. God bless her. Por eso she's sé healthy. Que Dios es grande. And that's why I know that God is great. Les pido que les tengan en nuestras oraciones. Y a todo el que guste también después del culto, vamos a tener una pequeña celebración. Vamos a tener un pastelito para celebrar la vida de mi hija. And then after service, if anybody wants to sing, we'll have some cake to celebrate Cindy's birthday. Buenos días. Good morning. Dios bendiga. God bless you. ¿Alguien más tiene un motivo de agradecimiento? Does anybody have any other prayer requests or is thankful for something? Gloria a Dios. Aleluya. Mi hermana Cene, porque ayer cumplió años y ya tiene 13 años y es un teenager. I'm thankful for my daughter, for my sister, whose birthday was yesterday. She was 13 and now she's a teenager. Y fuimos a las movies para que, como ella quería ir.
wanted to celebrate by going to the movies, so we went to the movies and saw Zootopia. And we're going to celebrate her birthday today. And my family will come. Amen. Gloria a Dios. Is there anybody else? Aleluya. Gloria a Dios. Praise God. Praise God. Aleluya. I told you it was going to be a good day. Dije que iba a ser un buen día. I gotta get up here because I'm short. Me tengo que subir acá arriba porque estoy chapado. First of all, I want to pray for my wife's family. Amen. Quiero que oremos por la familia de mi esposa. Yes. They're going through a tough time. They lost a lot of family members in such a short period of time, under a year. En tampoco en menos de un año han perdido muchos familiares. So she couldn't be here today, but she. Ella no pudo estar aquí en esta mañana. But she asked that we all pray for her family. Pero ella pidió que oráramos por su familia. She just lost her uncle. Acaba de fallecer su tío. And I think about a month ago she lost, the uncle lost his mother, so it's her grandmother. So, y hace como un mes falleció la abuela, la mamá de su tío. But she's strong. She went there with a strong faith and a strong mind. Yes. Pero ella es fuerte y ella fue con una mente y un corazón fortalecido. And she just asked everybody to pray for the family right now. Y ella pidió que oraciones yes. por toda su familia. Amen. On the flip side of that, y al contrario de eso, I've been telling you guys, I've been talking to a lot of guys at work. Yo he estado hablando con muchas personas en el trabajo. There's a young man, he started, he didn't believe, and he started to believe. Amen. Y había una persona particular que él no creía y se ha empezado a creer. So I always pray about him, I always pray for him. Siempre lo mantengo en mis oraciones. And he asked me one day, he goes, you know, you're doing this, you know, how are you doing this to me? And I keep telling him. Y él me pregunta y me dice, ¿por qué me haces esto? Y yo le respondo. My answer to the young man was, it's not me, it's God. Mi respuesta yes. es, no soy yo, es Dios. Yes. I tell him, yes. God's having you ask these questions so you can understand that he's in your life. Dice, Dios está permitiendo hacer esas preguntas para que tú entiendas que Dios está en tu vida. So the more... Yes. That we grow with God. Lo más que crecemos con Dios, Dios is going to bring more people va a traer más personas to ask you questions. Hacerles preguntas. So they can believe. Para que ellos también crean. That's right. That's right. So remember when you walk out of here. So recuerde cuando usted salga de este lugar. God's going to bring you people so they can believe. As you walk in here, you believe. And when you speak, they don't see you, they see God. Dios va a traer a personas que te hagan las preguntas para que tú creas así como tú, para que ellos crean así como tú crees. God bless you. Dios le bendiga. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Buenos días a todos. Como ya muchos de ustedes se han dado cuenta que falta una familia. As many of you know that there's a family that's missing. Mireya y Marco. No están aquí. And Marco are not here today. Porque tuvieron que estar en el hospital con su bebito. Because their son was in the hospital. Por favor, pongámoslo también en oración. Let's put them in our prayers. Y también por Jackie. And also for que su bebito también está en el hospital. Jackie, that her daughter is also in the hospital. Tenemos tanto trabajo. We have so much work. Pero alegres vamos a pedir por ellos. But yes. we will be grateful and ask for them in our prayers. Todos los, aquellos que no vinieron hoy también y que son frecuentes. And also pray for those that are here frequently but are not here today. Por aquellos que estamos hoy después de hace mucho tiempo aquí. For those of us that are here for after a long time of absence, estén atentos. That we listen. Porque él les va a dar hoy las respuestas que tanto buscan. Because God will provide the answers that we're seeking for so much. Mm-hmm. Amen. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Quién más?
Yo también tengo una petición, nada más rápidamente, una prima que me pidió que oráramos por ella, se llama Sandra Castro. I have a cousin, Sandra Castro, that she asked for prayer. Que oremos por ella y por sus hijos que están pasando una situación muy difícil. That we pray for her, because they're her and her family going through a very difficult situation. No me dio específicos, pero me dijo que oráramos, que era algo serio, y yo pienso que muchos de nosotros podemos tener pasando por situaciones similares. She didn't give me details, but she said that, I mean, many of us might be going through similar situations. Y lo que le dije a ella y lo que le digo a ustedes es de que por más difícil que esté, nos demos cuenta de que Dios siempre está con nosotros, tenemos que confiar en Él. And as I told her, I tell you that we should always be trusting that God is with us and He is in control. Que tenemos que pensar que puede ser que sea el momento en que nos está puliendo. And it could be a time in which He is molding us. Y recordar lo que nos dijo el pastor en la predicación de la semana pasada. Por más bajo que caigamos. And remember what our pastor preached last week, that it doesn't matter how low we fall. Podemos rebotar y vamos a rebotar más alto de lo que estábamos. We'll be able to bounce higher than we were before. Y tenemos que tener la confianza a Dios de que eso va a suceder. And trust God that will happen. Y escuchar y saber qué es lo que Dios quiere de esto para nosotros. And listen and see what God has for us. Así es que confiemos con fe. So let's trust in faith. Leamos la palabra, oremos. And let's read the scripture, pray. Y hagamos lo que Él nos está pidiendo. And do what He's asking of us. Amen. Is there somebody else? Aleluya. Aleluya. I'm grateful, as Asenet's mom said. No tiene mucho tiempo que yo la conozco. It hasn't been a long time since I met her. Pero el tiempo que yo la he conocido, but in the time that I've gotten to know her, como yo le dije, as I've told her, y es como una hermana, una prima, she's like parte de la familia, a sister, a cousin, part of my family. Tengo muchas cosas que decirle, pero lo único que le quisiera decir, I have many things to tell her, but one of the things that I want to say today is, sigue en el camino de Dios. Follow Jesus' path, God's path. Porque vas a encontrar muchas cosas lindas. Because you're going to come across many beautiful things. Muchos paisajes bonitos. Many beautiful passages. Que afuera no vas a encontrar. That you're not going to find outside God's path. That's right, that's right. Amen. Thank you. Es cierto. ¿Alguien más? Is there anybody else? Digo gracias a Dios porque ya tengo trabajo. Y también como que pongo una oración para mi mamá. And also ask for my mom. Because como ayer fue un baile y dije, ay no, ¿por qué vas a esos lugares muy terribles? Esos no están bien, esos lugares. Aleluya. Es verdad, y dije, ay mamá, voy a orar por ti porque ojalá que yo esté sano, porque yo siempre voy a orar por ella. I'm always going to pray for my mom that God heal her. Y yo voy a orar por mí para que yo encuentre mejor trabajo. And pray that I find a better job. Y también a Richard y mi hermano que para las ropas, y el otro pues para que él no sea tan pobre, porque dije, el dinero no se va, dije, el dinero es importante. Pero es necesario, pero debe que my brothers. Y luego dije, pues voy a orar por toda mi familia. And I'm going to pray for all my family. Y a todos los que están perdidos también. And all that are all lost. Y también sanar su futuro todos con Dios, sus corazones y sus. And that God heal the hearts. Y voy a estar orando por todos y Dios los bendiga. Buenos días a todos, que el Señor les bendiga. Good morning, God bless you. Yo quiero agradecerle a Dios por un día más de vida. For one, for this day. Porque me dio un día más de vida y porque He gave me another day of life.
Después de un mes de no tener comunicación con mi hijo, after a month without having any contact with my son, es una petición que tengo en las manos del Señor. It's a prayer request that I have in God's hands. Un día la conocerán. One day you will know. Y hoy esta mañana él me habló. He called me this morning. Y pude saber que él es una gran persona. And I was able to realize he's a great person. Aunque a veces agarramos caminos equivocados. Even though we go through different paths, incorrect paths. Yo le dije esta mañana. I said to him this morning. Todos somos imperfectos. We are not perfect. Y todos cometemos errores en la vida. And we make mistakes in life. Pero yo sé que el Señor, no sé cuándo. But I don't know when, but I know God. Pero yo creo en el Señor. And I believe in Jesus Christ. Y mi fe es tan grande. And my faith, and I have a great faith. Que un día, that one day, yo sé que él va a estar aquí sentado a mi lado. I know he will be here sitting next to me. I believe it. Porque mi Dios me lo ha revelado. God has revealed that to me. Amen. Y quiero darle gracias a mi Dios porque. And I want to be thankful with God because. Yo siempre en mis oraciones. Pongo toda mi familia. I put my family. Mis hijas. My daughters. Mis nietos. My grandchildren. Y quiero darle gracias a Dios porque yo sé que. And I want to thank God because I know. Dios trabaja en todos y cada uno de nosotros. That God works in each and every one of us. Que creemos en él. That believe, those that believe in him. Y le doy gracias a mi Dios. And I'm thankful with God. Hoy en este día. Today. Porque aquí está mi hija Ana. Because my daughter Ana is here. Con su familia. With her family. Y yo sé que poco a poquito el Señor las está acercando a su palabra. Little by little, slowly, God is reaching out to them. Porque Dios tiene una promesa con nosotros. Because God has a promise for each and every one of us. Que si nosotros le somos fieles. That if we are faithful to Him. Él es fiel con nosotros. He is faithful to us. Yes. Y yo le doy gracias a mi Dios porque. And I'm thankful with God. Hoy pude tener una bonita conversación conmigo. Because I was able to have that beautiful conversation with my son. Y también quiero pedirles a ustedes hermanos que son mi familia en Cristo. And I also want to ask you, my brothers and sisters that are my family in Christ. Que pongan en sus oraciones a mi esposo. And also pray for my husband. Porque él estuvo enfermo la semana pasada. Because he was sick last week. Pues estamos a una distancia muy separada. El Señor conoce mi vida y mi. God knows my life and situation, and right now there's a distance between us. Un día ustedes hermanos van a conocerme. Voy a dar un testimonio grande para Dios para ustedes. One day I'll share my testimony with you. Pues yo quiero que lo pongan en sus oraciones porque él ha estado un poco enfermo. He's been sick. Y pues le agradezco a mi Dios más que nada porque a pesar de todo. Because regardless of everything. Él me mantiene de pie. He keeps me standing. Aunque a veces las caídas son muy fuertes. Even though sometimes the falls are harsh. Pero Dios me ha levantado. But God has lifted me. Yes, gracias. Y pues le doy gracias a mi Dios. And I want to thank my God. Una vez más. Once again. Porque mi familia está aquí. Because my en la casa de Dios. Is here in the house of the Lord. Gloria a Dios. Y eso es todo. Aleluya. Gloria a Dios. Si pueden todos ponerse de pie, cerrar tus ojos con luz, con nuestra presencia de Dios y dejar nuestra carrera de oración rubia que sea dirigiendo nuestra oración. Antes de eso, yo quiero compartirles algo. Before that, I want to share something. Como dice la señora en Josué, en Joshua 1:9, it says: en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. May be faithful in the little. Y cuando nos agarramos de la palabra de Dios, and when we grab onto God's word. Y nos dejamos guiar por él. And we let ourselves be guided by him. Cosas grandes pasan. Great things happen. Y ayer hablaba con mi hermano y me enseñaba un post que alguien puso en Facebook. And I was talking to my brother yesterday and he showed me a post that was on Facebook. Y
y eso decía una persona que iba manejando un vehículo del año. A person that was driving a brand new car. Y miraba al cielo y decía, quisiera manejar ese avión. And we looked up to heaven and said, I would like to be able to fly that plane. Y otra persona que tenía un carro más viejito decía, como quisiera tener ese carro que ese joven va manejando. And somebody who had a lesser, an older vehicle said, how I would wish to drive that brand new car. Y una persona que iba en una bicicleta decía, como quisiera tener aunque fuera ese carro. And somebody that was on a bicycle said, how I would wish to have that older vehicle. Y una persona que ni tenía bicicleta decía, como me gustaría tener aunque sea una bicicleta para llegar más rápido. Who was walking said, I wish I just had that bicycle so I could arrive quicker. Y una persona en silla de ruedas decía, ¿cómo me gustaría caminar para ir? ¿Cómo me gustaría caminar para ir corriendo como esta persona? And somebody that was in a wheelchair saw the person walking and said, how I wish I could be able to walk, to be able to walk like that person. Y es cierto, nosotros nos enfocamos más en el problema. Sometimes we focus more on the problem than the blessings that God has given us. Simplemente con despertar, simply with waking up is a blessing. Tenemos tantas bendiciones we have so many blessings que otras problemas nos mantienen más ocupados. That sometimes the problems keep us more preoccupied. Y esta mañana yo quiero orar por todos los matrimonios. And this morning I want to pray for all the marriages, all the couples, por todos los jóvenes, for all the youth, por todos los que en algún momento pisaron este lugar, and for all those that at one point have stepped in this place, y el enemigo los está manteniendo ocupados en otras cosas, and the enemy has them preoccupied in other things. Y en estos momentos quisiera pedirles que cerremos nuestros ojos. And I want to ask you to close your eyes at this moment. Y el motivo de cerrar nuestros ojos es para enfocarnos y no distraernos. And the reason that we're closing our eyes is just for us to keep focused, to not be distracted. Padre Santo. Heavenly Father. Padre Amado. Loving Father. En esta mañana venimos a we come before you this morning porque sabemos que necesitamos de ti. Because we know that we are in need of you. Necesitamos ese abrazo. We need your hugs. Necesitamos, padres, sentir que estás con nosotros. We need to feel that you are in the midst of us. Te damos gracias, Padre. We are grateful, Heavenly Father, por tu amor, because of your love, por tu misericordia, your mercy. Porque sabemos que aunque nos falle, because we know that even though we're failed, nuestro padre, nuestros hijos, nuestro esposo, even our father, sabemos our children, que our spouse, Padre Santo, nunca nos fallará. That you, Heavenly Father, will never fail us. Perdónanos, Señor. Forgive us, Lord. Perdónanos porque no te buscamos como tú lo deseas. Forgive us because we don't seek you as you deserve to be sought. Perdónanos porque no merecemos y día con día, Padre. Forgive us because even though we're not worthy day after day, por tu amor, we're not worthy of your love, por tu misericordia, your mercy, Lord. Gracias, Padre. Thank you, Lord. Y en estos momentos yo te pido, Padre, and I want to ask you, por todos los enfermos, for all those that are sick, declaro sanidad en cada uno de ellos. Healing, health over all of them. Señor, tu palabra dice, your word says, el que busca encontrará, that he who seeks will find, el que toca se le abrirá, he who knocks, y aquí estamos, open, Señor, buscando de ti, seeking, buscándote, seeking you. Sabemos que tú eres el único que dice la última palabra.
that has the last word. Y declaramos sanidad sobre todos los niños, over all the children, sobre el hijo de Mireya y Marcos, sobre angel Mireya and Marcos' son, sobre Jonathan, over Jonathan, sobre Micaela, la hija de Jackie, over Micaela, Jackie's daughter, y todos los niños, and all the children, toda enfermedad. Declaramos, Padre Santo, todo espíritu de enfermedad en el nombre de Jesús, lo declaramos fuera. Oh Padre Santo, con tu mano poderosa en cada uno de ellos, Señor. Oh bendito Dios, te quiero pedir por cada matrimonio que el enemigo está tratando de destruir. Tenemos la seguridad que ese no es tu propósito, Señor. Eso no es lo que tú quieres. Te pido por todos los corazones. Este corazón que ha sido herido. Este corazón que se siente defraudado. A heart that feels betrayed. Esos corazones que se sienten desilusionados. That heart, Lord, that is saddened. Esa mujer, that woman, ese corazón, that heart, que ha sido dañado, that has been herido, con palabras de su esposo o de su esposa. Oh bendito Dios, ese corazón de madre. That que está afligido por la ausencia de su hijo, de su hija. Te pido, Padre Santo, el consuelo de esa madre. We ask that you provide comfort. Y que bendigas a cada joven. Every young person. Escucha nuestra oración. Hear our prayers, Lord. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Por cada joven. For every youth. Que el enemigo está tratando de apartarlo de ti. To lead them away from you, strain them away from you. Todo espíritu de maldad. Every spirit of wickedness. Todo espíritu de rebeldía. Every spirit of rebellion. Todo espíritu de desobediencia. Every spirit of disobedience. Toda cadena que lo está atando. Every chain that en estos momentos en el nombre de Jesús. In the name of Jesus, at this moment. Queda fuera de sus vidas. We declare them free. Bendito Dios, gracias. Heavenly Father, thank you. Y en estos momentos que el pastor va a exponer la palabra. Abre nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales. In the name of Jesus, amen. Vamos a adorar a nuestro Dios. Ahí donde usted está, leve sus manos delante de Él. Si cualquier cosa que fue mencionada.